¿Qué tal? Mi nombre es Hortensia Silva Jiménez. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en la ciudad de Ensenada, y mi línea de investigación es acerca de bacterias que degradan hidrocarburos. La investigación es buscar respuestas, es generar conocimiento, buscar respuestas a muchos fenómenos, tanto químicos como físicos, matemáticos, biológicos, sociales y de cualquier índole en muchos y en muchos otros campos. La investigación nos permite desarrollar un pensamiento crítico y lógico, que nos guía a encontrar respuestas y a su vez nos abren un abanico de oportunidades para aplicar este conocimiento generado en beneficio del ser humano. ¿Por qué decidí dedicarme a la investigación? Porque es un área fascinante, es en donde tú puedes echar a volar tu imaginación, buscar las preguntas para resolver un problema o un enigma. Además, para mí es importante también transmitir los conocimientos o los hallazgos que se puedan encontrar al momento de desarrollar un proyecto de investigación. Y lo más importante para mí es que cuando inicias una investigación, difícilmente lo termina, ¿saben? Esto quiere decir que no es como terminar un libro e iniciar otro, más bien es terminar capítulos para hacer el libro de tu vida científica y eso es súper emocionante. Son muchas. Podría hablar un buen rato sobre estas satisfacciones, tanto personales como laborales, pero alguna de ellas es poder colaborar con otras personas, tanto del país como de otras partes del mundo. Y algo muy esencial es poder llegar a los corazones o a las mentes de otras personas, es decir, que se interesen por la investigación que estoy llevando a cabo. Y eso es una de las satisfacciones más grandes que puede uno recibir, al menos en mi caso como investigador, que lo que yo estoy haciendo puede impactar en otras personas positivamente. Y un ejemplo de ello es ahora, justo que acaba de pasar los veranos de investigación, tuve chicos de verano de investigación y ellos me expresaron lo interesados que estaban sobre el tema y cómo les ha impactado para seguir ellos trabajando e investigando este tipo de línea de investigación que se está desarrollando aquí en el instituto. Ellos no son de aquí de Ensenada, pero la idea es ahora pues tener un contacto con ellos para que sigan trabajando estas líneas de investigación. Entonces, eso es una parte muy satisfactoria, poder llegar e impactar a las personas de manera positiva. Sí, definitivamente es muy importante que todos investiguemos. Hay muchos tipos de investigación, pero todas ellas nos permiten ampliar nuestro conocimiento. No hay que quedarse con la duda, nunca. Es decir, tú tienes una duda, tú quieres buscar la respuesta, ya estás investigando. Y además, cuando uno comienza a investigar, vas a encontrar un montón de habilidades que las tenías ahí escondiditas, que no las conocíamos y que gracias a esto nos va a permitir que afloren y que podamos después hacer uso de ellas. En realidad, la ciencia ya tiene un impacto de gran peso ahora mismo. ¿Qué quiero decir con esto?
que dependiendo del campo de estudio, muchos de los descubrimientos que se han hecho en estos diversos campos ya están siendo aplicados ahora mismo. Y se ha desarrollado también y transferido tecnología. Muchos ejemplos de ellos tenemos un montón, pero algunos de ellos son el desarrollo de vacunas, el desarrollo de fármacos, el internet, que para nosotros es algo, es una herramienta básica. Pues si no tuviésemos, si alguien no hubiera desarrollado esta tecnología, pues no tendríamos ahora estas facilidades. El desarrollo de la computación, que también para nosotros el usar una computadora ahora es tan sencillo y pensar que en tiempos anteriores era un cuarto entero con que era el CPU, ¿no? Entonces ahora lo tenemos en una laptop, en un iPad o en una tablet, o sea, todo en pequeñito, los relojes que también ya son inteligentes, etcétera. Entonces, todo esto pues es parte de esta de la ciencia y del desarrollo de tecnología. En la industria automotriz, que pues ahora vemos automóviles híbridos, automóviles eléctricos, en la industria aeroespacial, que esto es bien importante porque gracias a ella el hombre ha podido llegar a la luna. El hombre ha podido explorar otras partes del universo, inclusive el poder llegar a Marte, poder estudiar la atmósfera, la superficie, es decir, la búsqueda también de vida en otros planetas, el uso de tecnologías verdes que nos ayuda a combatir la contaminación ambiental, como son el uso de biocombustibles. Entre muchas otras, también el uso de microorganismos llamados biocontroladores para las plagas, que también es algo bien importante, dejamos de usar compuestos altamente tóxicos y utilizamos lo que la naturaleza nos está proveyendo, ¿no? Y sí, para el futuro yo creo que el desarrollo científico y tecnológico es y será un pilar en nuestra sociedad siempre.